Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad vengo a traerles este maravilloso parche, que por cierto, si nos hemos demorado un poco es porque hemos estado integrando muchísimas cosas para que el parche se vea bastante atractivo y lo más real posible. Por ello mismo queremos agradecer a todos los colaboradores con relación a este parche y justamente sus canales van a estar inscritos en la descripción de este video. Primero, les paso a describir. Este parche tiene las plantillas de los clubes actualizados, las selecciones nacionales debidamente actualizadas, los stats de los jugadores debidamente actualizados y las edades también. Y aquí, nuevos jugadores añadidos, o sea, nuevas perlas o en todo caso, nuevas joyas añadidas al juego y también faces integradas. Con esto nos referimos ¿a qué cosa? No solamente a los nuevos jugadores, sino también faces integradas al cuerpo técnico o staff en lo que es el Football Life. Football Life se hace mención a lo que es la Master League y el modo ser leyenda. Todo el cuerpo técnico con faces reales. Y también faces integradas a los jugadores ficticios de la Master League. O sea, en el modo Champions como en el modo Libertadores vamos a tener a los jugadores de la cantera con todas las faces integradas. Mientras van viendo qué es lo que contiene este parche con relación a las ligas, quiero explicarles algo. Nosotros hemos estructurado de cierta manera este parche y de aquí en adelante vamos a trabajar sobre esta misma estructura. De modo que si de repente hemos abierto cierto espacio para clubes americanos o latinoamericanos en todo caso y hemos quitado algunas ligas del modo Europa, tengan en cuenta que este parche se estructura de esta manera. Solamente tenemos las 5 ligas más importantes de Europa. Tenemos una Superliga Europea, una Superliga Americana y una sección de otros equipos donde tenemos un compilado mixto, tanto de europeos como de americanos. Entonces la estructura va a ser esta misma que ven acá. Si de repente hay alguien que tiene alguna objeción o hay algo que no le parezca, puede también realizar en todo caso su queja en la caja de comentarios. Igual, toda sugerencia, como siempre decimos en los videos, van a ser bien recibidas. Todas las críticas que sean constructivas, por supuesto. Si es para mejorar el parche, bienvenido sea. Asimismo, les enfatizamos. Esperamos sugerencias también con respecto a los traspasos. Ojo, en este parche tenemos actualizado todo el movimiento del mercado de fichajes casi al 80%, 80 u 85%. Pero el resto se va a reflejar en el próximo option file que vamos a mandar de aquí a mes y medio. O sea, esto no queda acá. Vamos a seguir actualizando el juego y conjuntamente con el option file van a venir las nuevas faces añadidas a los jugadores que sean. ¿El objetivo cuál es de este parche? Tener a casi todos los jugadores con las faces integradas, con las faces mapeadas. Por ello mismo reiteramos, si alguien tiene alguna sugerencia que nos la haga saber, nos ayuda bastante. Como siempre decimos, aquí no solamente ganan dos o tres los creadores del parche o los suscriptores, ganamos todos muchachos. Tengan en cuenta que el juego básicamente fue programado más que todo para darle pie a las ligas europeas que estaban en su principio. Y con lo que respecta a ligas latinoamericanas solamente teníamos una, que originalmente era el Brasileirão. Nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado producir aunque sea tres. Y eso es lo que hay, repito. Así que bueno amigos, de todas maneras a disfrutar del parche porque de opciones tenemos muchas más para jugar. Lo importante es que este parche está actualizado al 100%, que la estructura está muy bien, que el juego no se te crashe y que no tengas ningún tipo de error al jugar el modo que quieras. We'll be right back.
Ahora bien, aquí en el modo Champions tenemos a los 32 equipos clasificados debidamente actualizados. Así que por ese lado, si ustedes quieren jugar este modo, también van a poder disfrutar del juego debidamente actualizado. Ahora bien, presten mucha atención porque aquí se viene un modo opcional que va de la mano con el criterio estructural del parche. ¿En qué consiste? Bueno, como ya saben, las ya mencionadas Superliga Europea y Superliga Americana tienen una opción escondida, que es esto. Vamos con la Superliga Europea. Si tú te armas una Master y escoges un equipo de la sección Otros Equipos, que es un compilado mixto de europeos con americanos, por ejemplo, voy a escoger un equipo europeo, como ven acá, y lo puedo integrar a la Superliga Europea, como ven acá, de modo que vamos a tener este equipo en la competición con estos grandes de Europa. Ahora aquí también tenemos la misma opción con la Superliga Americana, pero ojo, aquí hay un detalle, que esto solamente lo podemos efectuar si es que jugamos en el modo Champions y no en el modo Libertadores. De modo que aquí, como ven, igual nos creamos una Master . Nos vamos a la sección Otros Equipos, que como bien dijimos es el compilado mixto de europeos como americanos, y nos vamos a la parte de equipos americanos. Aquí escogemos a un equipo americano y lo integramos a la Superliga Americana, como ven acá. Repito, esto es solamente si jugamos en el modo Europa o el modo Champions, no en el modo Libertadores o Latinoamérica. Algunos pensarán que esto no se ve nada estético, pero bueno, lamentablemente este es el sistema del juego y hay muchas cosas que no podemos cambiar y bloques que no podemos corromper. Entonces, si se trata de tener algo que de repente tenga algunos límites, por lo menos hay que aprovecharlo al máximo. Esto es lo único que nos queda. Ahora sí, vamos con el tutorial. Número 1. Para empezar, tenemos que añadir a excepciones o exclusiones la carpeta entera del juego y también la carpeta en donde vamos a descargar el parche que vamos a operar. Esto lo hacemos tanto en Windows Defender como en el antivirus externo que estemos usando. Primero, vamos con el Windows Defender. Aquí, en el recuadro de búsqueda, yo simplemente pongo protección. Aquí aparece la recomendación, protección antivirus y contra amenazas. Entramos y fíjense, aquí, si de repente esta ventana no está desplegada, le podemos dar aquí donde dice abrir aplicación. Y listo, nos deslizamos para abajo y aquí está la opción administrar la configuración. Entramos, administrar la configuración, y aquí deslizamos nuevamente el cursor y fíjense, aquí está exclusiones, agregar o quitar exclusiones. Entramos acá. Ahora bien, aquí agregamos la exclusión, como les digo, pueden agregar un archivo, carpeta, tipo de archivo o proceso, lo que quieran. En este caso tenemos que hacerlo con carpeta.
y agregamos la carpeta del juego por entero. Aquí en archivos de programas, Konami, un clic nada más, clic y seleccionar carpeta. Listo, acabamos de añadir a exclusiones la carpeta del juego. Y ahora, la carpeta que también vamos a añadir, en mi caso es esta de acá. Porque fíjense, este es el parche, ¿no? Y lo tengo aquí, miren, en el disco E. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí, añadir la exclusión de carpeta por entero al disco E. Seleccionar carpeta. Y listo, ya tengo añadido a excepciones la carpeta en donde tengo el parche descargado. Cerramos esto. Ahora, en el caso del antivirus, les voy a poner un ejemplo con Avast, que es el antivirus que yo tengo. Abrimos. Ahora bien, lo que les quiero decir es que recuerden que los programas constantemente están cambiando las interfaces. Por lo mismo, como cambian las posiciones de los menús, recurran a Google o a YouTube cuando no se ubiquen bien en dónde están el menú o los comandos que deseamos operar, ¿no? Vamos acá, en Avast pongo menú, entro a opciones y aquí fíjense, está excepciones. Entramos acá a excepciones y aquí dice, como se darán cuenta, aquí también ya he añadido otras cosas a excepciones. Pongo aquí donde dice añadir una excepción. Y acá ponemos examinar. Y lo mismo, vamos al disco C, archivos de programas. Acá está la carpeta Konami. Un clic nada más. Un clic y aceptar. Añadir una excepción y listo. Acabamos de añadir la carpeta Konami a excepciones. Y nuevamente hacemos lo mismo con, en este caso, el disco E, que es el disco donde tengo descargado el parche. Aceptar, añadir a una excepción y listo. Ya no nos va a molestar ni el antivirus externo este, ni el antivirus del sistema, que es el Windows Defender. Porque casi siempre hay este problema, que los antivirus te eliminan los archivos DLL que son necesarios para el autoarranque del parche. Ahora, paso número 2, instalen el PCDIT 6.0 sobre el parche que tengan. No importa la versión que sea, simplemente instalen encima el PCDIT 6.0 y si les pide sobrescribir, pues sobrescriban los archivos, porque esto a las finales vamos a eliminarlo por completo, ya que la carpeta del Predator Patch contiene todos los archivos necesarios para que el parche funcione correctamente. Paso número 3. Eliminamos todo el contenido del juego, excepto la carpeta IMG, que es la que contiene los discos de origen del juego. Aquí nos dirigimos al disco C, archivos de programas, Konami, Pro Evolution Soccer 2013, y fíjense, señalamos todo excepto la carpeta IMG. Clic derecho y eliminar. Listo. Mientras se va eliminando, vamos borrando también la carpeta Save que se encuentra en documentos. Ingresamos acá, Konami, Pro Evolution Soccer 2013 y la carpeta Save, clic derecho y eliminar. Listo. Paso número 4, abrimos el contenido del parche descargado. Primero aquí, nos dirigimos a The Patch. Aquí dentro, copiamos todos los archivos, incluido la carpeta IMG. Y lo pegamos aquí, en la carpeta raíz del juego, donde acabamos de borrar todo el contenido.
pegamos y listo. Si nos pide reemplazar, porque recuerden que la carpeta IMG contiene también algunos archivos de video, background, le damos que sí, reemplazar, y listo. Mientras se va ejecutando esta acción, hacemos lo propio también con el option file, tal cual. Abrimos la carpeta option file y aquí la carpeta save la copiamos y la pegamos acá en documentos Konami Pro Evolution Soccer 2013 y listo. Aquí mismo donde borramos la carpeta anterior pegamos esta y ya está. Paso número 5. Esto es opcional. Dejé un selector de la segunda división para que ustedes puedan asignar al juego a la segunda división que te especifique el selector. En este caso, el parche viene por defecto con el Brasileirão en segunda división. Pero fíjense, si abrimos este selector, aquí vamos a tener la opción de asignar a la Liga Argentina como segunda división y pasar al Brasileirão como primera. O también esta opción extra, que es asignar a la Superliga Americana como segunda división. Pero ojo, tengan en cuenta algo, como dice acá. Si es que asignan a la Superliga Americana como segunda división, ya no van a poder tener la opción de integrar algún equipo de la sección, otros equipos a la Superliga Americana, puesto que ya no va a ser una liga íntegra, sino una segunda división. Así que mucho ojo. Bueno, si seleccionan la opción que quieran, le dan el botón aplicar cambios, que acá dice apply changes, y listo, se aplicó el cambio deseado. Ahora bien, hasta aquí ya está instalado correctamente el parche. El resto del tutorial consiste solamente en la configuración del juego, que si ustedes ya conocen la configuración, cómo hacerla según la indicación que yo siempre doy, se pueden saltar este paso, o de lo contrario quédense para que puedan ver más especificaciones que quizás le falte operar. Paso número 6. Abrimos el aplicativo settings.exe y configuramos la resolución de pantalla de acuerdo al monitor que tengamos. Si alguno de ustedes aún no sabe cuál es la resolución de su pantalla, le invito a que vaya a su escritorio en cualquier parte. Le da clic derecho y donde dice configuración de pantalla. Ojo, esto depende del sistema operativo. Hay algunos que tienen un sistema operativo diferente y si no encuentran el menú apropiado, entonces pueden googlear o buscar en YouTube cómo saber la resolución de mi pantalla. En mi caso, yo tengo la resolución 1920x1080, que es la que voy a seleccionar aquí en Settings. Bueno, ya lo tengo seleccionado, ¿no? Listo. Aún no acepto el cambio porque faltan hacer más configuraciones. Paso número 7. Para escoger la opción 4.3 o 16.9 en el recuadro, marcan de acuerdo igual al monitor que tengan, si es un monitor cuadrado o un monitor rectangular. En mi caso, como tengo el monitor rectangular, marco la opción 16.9. Aquí. Listo. Ahora, paso número 8. Para lo que es la calidad con respecto al video tarjeta gráfica, si ustedes tienen desde 1 giga o más en lo que es tarjeta externa, le pueden poner aquí la opción alta, pero en el caso de no tener tarjeta de video deben dejarlo aquí en media. Listo. Ahora bien, en mi caso yo lo voy a poner en alto porque tengo una tarjeta de 2 gigas. Listo. Aquí aceptamos y ya está configurado. Ahora vamos acá a la carpeta Kit Server 13 y aquí en config.exe le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador y aquí replicamos prácticamente la misma configuración. En lo que es en Force Custom Resolution ponemos nuestra resolución de pantalla, que en este caso la mía es 1920x1080. Ustedes pongan, ya saben, la resolución de pantalla que tengan. Aquí, en lo que es la configuración del video, también pueden poner medium o alto según la tarjeta gráfica que tengan. Yo la tengo aquí en alto. Ahora, acá, en lo que es Gain Speed, en este recuadro, yo les recomiendo poner la opción
1.04. Muevan el switch a esa velocidad y luego le dan save y ya está totalmente configurado. Ahora, lo último que queda es asegurarnos de que la resolución de pantalla esté debidamente configurada. ¿Y dónde vamos? Bueno, aquí en este documento de texto que se llama config.txt. Deslizamos el cursor hacia abajo y fíjense, aquí nos tiene que aparecer la misma configuración o resolución de pantalla que tengamos según este orden. Si no está transcrito tal cual, entonces lo podemos hacer manualmente. Ahora, esto lo tenemos que guardar una vez modificado. Si es que no nos deja guardar en el disco C, entonces lo podemos poner en el escritorio. Lo guardamos acá. Y de aquí simplemente podemos copiar y reemplazar en el lugar correspondiente, que es este de acá. Ahora bien, este último paso también es opcional, por decir así, es con respecto al ejecutador de juego. Aquí le dan clic derecho, vamos a propiedades y luego nos dirigimos a compatibilidad. Entramos aquí y marcamos la casilla ejecutar este programa como administrador. Bueno, yo ya lo tengo seleccionado. Le damos aplicar y luego aceptar. Finalmente, yo casi siempre hago esto. Clic derecho, enviar a, lo mando al escritorio. Y en el escritorio, fíjense, si yo quiero abrir el juego, le doy doble clic o si gusto, lo arrastro acá a la barra de tareas para simplemente abrirlo con un clic. Eso ya depende del gusto de ustedes. Bueno amigos, hasta aquí culminamos con el video. Quiero abrir este espacio para agradecerles a todos ustedes y también, por supuesto, a los colaboradores de este parche, pero principalmente a ustedes por haberme acompañado hasta acá. Y no solamente me refiero al video tutorial, sino a todo el canal en sí. Y les prometemos que vamos a traer más cosas interesantes, pero muchísimas gracias. Así que un abrazo fuerte y hasta pronto. Hasta el próximo video.